Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Estamos ahora iniciando la audiencia número 27 del 177 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema, situación de los derechos humanos de los migrantes, refugiados, niños, niñas y adolescentes no acompañados en la región. La solicitud fue hecha por innumerables organizaciones, institutos y además centros de clínicas de universidades. Tengo el honor de contar en esta sesión con las comisionadas Julissa Mantilla para el tema de movilidad humana, comisionada Margaret para el tema de los derechos humanos de las mujeres y también personas afrodescendientes, la comisionada Esmeralda, niñez, niños, niñas y adolescentes. Además, contamos con Marisol Blanchard, que es nuestra secretaria adjunta, ejecutiva adjunta para el tema de casos y peticiones, y todo el equipo. La metodología será, empezamos con la sociedad civil, 30 minutos, después 30 minutos para la Comisión Interamericana, y cerramos con comentarios de la sociedad civil y el CERF. Entonces, por favor, con la palabra la sociedad civil para su tiempo de 30 minutos. Muchas gracias. Y ahora el tiempo es de la sociedad civil. Por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Mayra Delgado Lawrence. Soy estudiante de la maestría en estudios de migración de la Universidad de San Francisco. En nombre de la Clínica de Migración de la Universidad de San Francisco y de las 40 organizaciones firmantes, agradezco a la Comisión Interamericana por darnos la oportunidad de presentar el día de hoy información importante y urgente acerca de las violaciones a los derechos humanos de personas en movilidad como resultado del cierre de la frontera entre Estados Unidos y México en razón del COVID-19, los acuerdos de cooperación de asilo ACAS y el MPP o Quédate en México, como se conoce comúnmente. En su comunicado de prensa número 179 del mes de julio de este año, la Comisión Interamericana expresó preocupación respecto al impacto de algunas de estas políticas y recordó a los estados que la pandemia no debía ser utilizada para limitar protecciones como el refugio y el asilo. Sin embargo, hay datos alarmantes que nos indican la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que continúan viviendo las personas migrantes en la región, sobre todo en el contexto de la pandemia, y que también nos indican que ni Estados Unidos ni México han tomado en cuenta dichas recomendaciones. Para empezar, Estados Unidos cierra su frontera sur para quienes quieren aplicar para asilo, mientras que ciudadanos y residentes pueden continuar cruzando la frontera. Hay evidencia que esta medida del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que se implementó bajo una ley de 1944 conocida como Título 42, fue una decisión basada en razones políticas y no de salubridad. Y además, se implementó con total indiferencia a las recomendaciones de epidemiólogos de simplemente implementar medidas de prevención. En razón del cierre de la frontera, más de 159,000 personas y casi 9,000 niños, niñas y adolescentes no acompañados han sido devueltos a contextos de abuso y peligro, sin darles ni siquiera acceso a un debido proceso. Los niños, niñas y adolescentes no acompañados particularmente son expuestos a la trata de personas cuando no se verifica quiénes son los adultos con los que se les está expulsando a México u otros países. Además de esto, el gobierno de los Estados Unidos tiene la osadía de cerrar su frontera, pero al mismo tiempo coordinar más de 450 vuelos de deportación, de los cuales 240 han sido para países en Centroamérica e incluyen personas que padecen el coronavirus, exportando así el virus a estos países. Como si esto no fuera suficiente, en los centros de detención en Estados Unidos y México hay condiciones precarias. No se están tomando medidas de prevención contra el coronavirus. En Estados Unidos específicamente hay centros de detención donde se usa un desinfectante que afecta la salud de los detenidos negativamente y donde se ha sometido a mujeres a innecesarias histerectomías sin el debido consentimiento. En cuanto a los acuerdos de ACA, Estados Unidos nombra tercer país seguro a Guatemala, Honduras y El Salvador.
Cabe resaltar que Estados Unidos no ha hecho algo como esto anteriormente de forzar otros países a firmar esta clase de acuerdos. Y ahora está forzando tres países que no tienen la infraestructura necesaria para encargarse de esto. Son países donde ha predominado la emigración y que no tienen la capacidad de proveer recursos y seguridad a migrantes, ni tampoco tienen un sistema de asilo lo suficientemente amplio para procesar un número considerable de migrantes y refugiados en busca de protección humanitaria. Finalmente, más de 66 mil personas han sido sometidas a la política de MPP, que obliga a las personas a esperar en ciudades fronterizas en México mientras sus solicitudes de asilo están en proceso. En estas ciudades, las personas están expuestas a diferentes formas de violencia a manos de grupos delictivos organizados e incluso a veces de los mismos organismos encargados del orden público. Además, es difícil para las personas tener acceso a abogados de inmigración y llegar a las audiencias porque las agendan lejos de donde las personas están localizadas mientras esperan por la audiencia. En este momento hay más de 22 mil casos pendientes y solo se les ha concedido protección a menos de 600 personas, lo que evidencia que se les está violando el derecho a pedir y recibir asilo. Cierro mi presentación con un llamado urgente a la Comisión Interamericana para que visiten la frontera norte de México y documenten e investiguen la situación de las personas en movilidad humana. Sabemos que el pasado viernes 2 de octubre, en una audiencia sobre las poblaciones migratorias en México, el Estado mexicano afirmó estar en disposición de atender a esta solicitud de que la Comisión visite la frontera sur y norte del país. También pedimos a la Comisión hacer un informe comprensivo sobre la situación de las personas en movilidad humana. En la audiencia del viernes anterior, la comisionada Yulisa Mantilla mencionó que ella y el especialista Joao Casagrande están trabajando en un informe sobre movilidad humana y debido proceso. Creemos que este informe se necesita urgentemente y sería importante y pertinente incluir los temas y la información que les estamos presentando el día de hoy en esta audiencia. Finalmente, queremos que sepan que estamos en disposición de colaborar en la creación, implementación y difusión de dicho informe. Ahora paso la palabra a Laura Peña, abogada de inmigración. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Ante todo, muy buenas tardes. Agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la oportunidad de hablar en la audiencia de hoy. Soy una abogada de inmigración y pertenezco a la Comisión de Inmigración de la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Tengo mi oficina de trabajo a solo minutos de la puerta de entrada a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. Yo trabajo con Probar, ofreciendo servicios legales gratuitos a los solicitantes de asilo que se encuentran en el programa Permanece en México. Mi testimonio de hoy está basado en mis observaciones personales producto de mi trabajo en la frontera y no representa las opiniones de mi organización. Quiero decirles de la manera más clara posible que el programa de la administración de Donald Trump, conocido como el Protocolo de Protección al Migrante o MPP por sus siglas en inglés, es una violación de la ley internacional y la ley de los Estados Unidos. En primer lugar, el programa no cumple con las obligaciones de non-refoulement, o sea, no regresar, que está fundamentado en el protocolo de 1967, ni con el artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Estos acuerdos establecen que ningún estado procederá a la expulsión o devolución de una persona a otro estado cuando haya razones para creer que estaría en peligro de ser torturado. El Congreso de los Estados Unidos incluyó estas obligaciones en la ley. En el proceso de MPP hay una entrevista que se puede llamar temor de regresar a México. Pero esta entrevista está muy lejos de cumplir con el propósito de las leyes internacionales. Miles de personas no han podido pasar esta entrevista y voy a enfocarme solamente en dos razones. Número uno. La carga de la prueba es tan exigente y alta que es muy superior a la carga para obtener asilo en los Estados Unidos
enfrente de un juez en inmigración. Porque la carga es tan alta y la ley nos da el parámetro que es más probable que no, existe muy poca probabilidad que una persona apruebe la entrevista. Número dos, en el proceso de la entrevista, faltan protecciones legales para el solicitante, de manera que no puede ser considerada una audiencia justa bajo las leyes de mi país o de cualquier democracia con sistema judicial serio. Ahora, quiero hablarles sobre la dramática realidad de la frontera durante este tiempo de pandemia del coronavirus. Antes del COVID-19, yo visitaba con mucha frecuencia el campamento de refugiados. Allí había aproximadamente 3,000 residentes. Hoy se ha reducido a aproximadamente 900 personas que siguen esperando en sus cortes de inmigración en condiciones cada vez más deterioradas y peligrosas. Como no hay una designación oficial de un campamento de refugiados por parte del ACNUR o el gobierno de México, los solicitantes de asilo en el campamento tienen acceso muy esporádico y limitado a las necesidades básicas de todo ser humano. Agua potable, alimentos frescos, baños seguros para aseo personal y mucho menos pensar en un techo digno para protegerse de la lluvia, el calor o el viento durante esta temporada de huracanes. Una red de organizaciones no gubernamentales en los Estados Unidos trabajan juntos con los refugiados, incluyendo grupos que se llaman los Angry Tías y Abuelas, Team Brownsville, el Centro de Recursos de Matamoros, Global Response Management, quien son los médicos, y por supuesto, la infatigable hermana Norma Pimentel de la Iglesia Católica. De parte de México y organizaciones internacionales, organizaciones como MSF, UNICEF, ACNUR, IAS y algunos albergues también brindan algunos servicios a esta población. Las centenares de familias que viven en el campamento se encuentran absolutamente frustrados con esta situación inhumana que les toca vivir diariamente. Pero al mismo tiempo, estos hombres y mujeres que han venido huyendo de sus países con las más temibles persecuciones que posiblemente ninguno de nosotros hubiera sido capaz de soportar, son al mismo tiempo las personas más valientes y guerreras que yo he encontrado en mi vida. A pesar de todas las penurias, injusticias, humillaciones y a las que están sometidas por gobiernos y mafias en la frontera, todavía tienen el coraje, la dignidad y las ganas de seguir luchando por ellos y sus familias. No se cansan de exigir una justicia oportuna y el derecho a una vida en dignidad. Desde los principios del MPP y especialmente durante el coronavirus, el ecosistema de criminalidad ha empeorado. Las ONGs de Estados Unidos, con la excepción de los médicos, se han visto obligados a abandonar el campamento y prestar servicios a distancia. Como bien lo sabe esta comisión, una vez que la sociedad civil empieza a salir de las comunidades, los criminales empiezan a entrar. Lo que era frecuente y común antes del COVID-19, secuestros, extorsión, violaciones de género sexual, se ha convertido en un riesgo de muerte inminente. Y lo más grave, en los asesinatos de los solicitantes de asilo a lo largo del Río Bravo. En los últimos meses, se han descubierto al menos 7 cadáveres en o cerca del río, incluyendo un líder guatemalteco muy apreciado, Rodrigo. Yo me pregunto, ¿son estas muertes realmente accidentales? ¿Se trata de personas que desesperadamente tratan de cruzar el río como último recurso de escapar del MPP y de la terrible situación que están sometidos? ¿O, por el contrario, son asesinatos cruelmente premeditados destinados a enviar un mensaje de que los migrantes que cruzan el río sin pagar la cuota a las mafias no tienen otro destino que la muerte? El mes pasado, el gobernador de Tamaulipas ordenó que se reprimiera la violencia de los carteles de Matamoros
y respuesta a los carteles enviaron la advertencia de un conflicto a gran escala. Ahora, tengo más comentarios, pero en esta parte de la audiencia yo sé que hay poco tiempo para todas las panelistas. Entonces, ojalá que pueda hablar más sobre la situación en Matamoros y también como la regla de título 42. Muchas gracias por esta oportunidad y pienso que voy a pasarle a padre Melo. Padre. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan para expresar nuestras valoraciones con esa vaga y remota esperanza de avanzar de parte de una instancia tan importante como ustedes en un compromiso efectivo en favor de nuestras poblaciones migrantes. Permítanme referirme a los acuerdos de cooperación de asilo que se han establecido, como bien sabemos, entre el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos centroamericanos, El Salvador, Guatemala y Honduras, que se sostienen desde nuestro punto de vista sobre la asimetría entre los intereses y derechos de los países y la precariedad y vulnerabilidad de los derechos humanos de los migrantes y refugiados centroamericanos o de extranjeros en tránsito por nuestros territorios centroamericanos. Es, desde nuestro punto de vista, y lo quiero decir con claridad, una contradicción en sí misma que gobiernos como el de Honduras, el de Guatemala o El Salvador firmen un acuerdo de asilo cuando en estos países no existe ni las más mínimas condiciones de protección para quienes se acojan al mismo. Declarar estos países, como por ejemplo con esa expresión de tercer país seguro, en el marco de estos acuerdos que estamos hablando, es exponer a los destinatarios a una situación de mayor peligro. Y en ese sentido, nuestros gobiernos no cuentan con capacidades para dar protección, no solo a quienes se pudieran acoger eventualmente a estos acuerdos, sino a los propios conciudadanos. No es posible la validez de acuerdos de cooperación de asilo en países como Honduras, Guatemala o El Salvador, en donde existen presiones por parte de importantes sectores de la sociedad por emigrar, incluso en caravanas, mayoritariamente hacia los Estados Unidos. Es muy difícil entender la firma de estos acuerdos sobre la base de la buena voluntad y generosidad humanitaria por parte de nuestros gobiernos, porque en la relación con los extranjeros que transitan por nuestros territorios y en la relación con la población nacional deportada, priman más los ingredientes coercitivos, la represión, pues, y la criminalización, que la atención humanitaria y solidaria. El comportamiento del gobierno de Guatemala con nuestros compatriotas migrantes hondureños hace apenas una semana, que integraban la caravana que buscaba transitar por territorio guatemalteco, es un dramático ejemplo de la invalidez de los ACAS. Eso no tiene ningún sentido. En virtud de esto, estos acuerdos de cooperación de asilo son más amenazas que oportunidades para migrantes y refugiados y responden más a políticas discriminatorias del gobierno de los Estados Unidos que a decisiones basadas en el respeto a los derechos humanos de los destinatarios de estos acuerdos. El tratamiento que el gobierno de Guatemala tuvo con nuestros migrantes hondureños que integraban las caravanas confirmaría la hipótesis que sostenemos muchos organismos defensores de derechos humanos, de que los ACAS responden más a presiones del gobierno de los Estados Unidos para ir bajando la frontera hacia el sur, que a razones políticas humanitarias. Aquí no hay razones políticas humanitarias que estén de por medio desde nuestro punto de vista. La frontera de Estados Unidos ya está en Guatemala. Ese es un dato muy poderoso de lo que subyace en los ACAS. De igual manera, para gobiernos como los de Guatemala, El Salvador y Honduras,
estos acuerdos responden más al interés político de contar con el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos que a una voluntad política de dar una atención humanitaria a quienes se acogen a estos acuerdos. Una vez que los migrantes fueron obligados por el ejército y la policía de Guatemala, que fueron obligados a abandonar territorio guatemalteco, el gobierno de Honduras, por ejemplo, se desentendió absolutamente de ellos. La gente quedó abandonada en el territorio hondureño. No tenían ni siquiera para la comida, menos para el pasaje para regresar a sus lugares de origen. No existe una dosis de respuesta humanitaria, sino un interés político de contención. Reiteramos, los peligros y vulneración de los derechos humanos de las poblaciones migrantes o en tránsito, así como de los desplazados forzados, se acrecientan en lugar de disminuir, porque estos acuerdos buscan convertir a nuestras fronteras y a nuestros territorios en barreras de contención en el marco de las políticas migratorias discriminatorias, violatorias de los derechos humanos. No es la voluntad, insisto, de atención a las necesidades de los migrantes o desplazados forzados lo que sustenta los acuerdos, sino la política de seguridad que ve a estas poblaciones como un peligro y una amenaza a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Por eso mismo, y con esto concluyo, los ACAS pueden entenderse finalmente como un instrumento político y legal que deja abiertas las puertas a la violación de los derechos humanos. Los derechos humanos son violentados más profundamente y se ven amenazados por esto. Es una absoluta necesidad presionar y demandar que se eliminen, porque no hacerlo puede dejarnos como cómplices por omisión de quienes impulsan políticas racistas, discriminatorias y xenófobas en contra de nuestras hermanas y hermanos que por ausencia de oportunidades y por salvar sus vidas se vieron forzados a convertirse en migrantes o refugiados. Muchísimas gracias. Entiendo que ahora le doy el paso al profesor. O así es, ¿verdad? Sigue Nicole. Good afternoon. Thank you for the opportunity to speak to the commission this afternoon. I am a co-director of Al Otro Lado. We are a binational organization that conducts human rights monitoring at the US-Mexico border in Baja California. We provide legal orientation to migrants there, and we file impact litigation against the US government in federal court for its violations of human rights. In March of 2017, over 3.5 years ago, a coalition of immigration advocates, myself included, testified before this very commission. Sorry, hello, I'm not hearing anything. Can you hear me now? I didn't know because I'm not hearing her at all. Great. In March of 2017, over 3.5 years ago, a coalition of immigration advocates, myself included, testified before this commission about the US government's efforts to block asylum seekers from the US ports of entry. Today, we speak to you with the border effectively closed off to asylum seekers entirely. US government told us that its program, the Migrant Protection Protocols, was implemented to ensure that migrants appeared for all scheduled court hearings and to fight against the scourge of human trafficking at the border. However, I can tell you all day long that the sky is green, but that does not make it so. The program in reality should be referred to as the Migrant Persecution Protocols because that is more in line with its intent. Under MPP, the US government returns asylum seekers to Mexican border cities, which are hundreds of miles away from the port of entry where they will be required to present themselves in order to attend their court proceedings. There are thousands of asylum seekers in Mexicali, which is almost 3 hours from Tijuana, where they must be processed to attend court in San Diego. Neither the US government nor the Mexican government provides transportation to ensure that migrants can travel safely between these cities, leaving them to fend for themselves and for civil society to scramble to fill the gap. But there are many who do not have the luck to connect with organizations to pay their way to Tijuana, and they must make it on their own or not make it at all.
Asylum seekers who have court hearings scheduled for the morning must wait outside the port of entry as early as 3:30 a.m. This means as a single mother, I must wait with my young children in a plaza which is adjacent to another plaza that is controlled by organized crime and sits just outside the red light district where the trafficking of women and children occurs every second of every single day. Since January of 2019, we have seen a dramatic increase in the reports of kidnapping and rape of women and families with small children, and this is not coincidental. Organized crime, like everyday citizens, watches the news and they know that these families are trapped, that they lack political power, and they are very far from their homes, thus much easier to disappear and exploit. In our office, we have photos of the skull of a young mother who was beaten with a pipe as she attempted to protect her daughter from being kidnapped outside their shelter. We have worked with young women who have escaped their traffickers after being raped for weeks on end by dozens of men every day. It's clear that the US government is not here to protect migrants from human trafficking. Rather, it exists at this point to become the trafficker's biggest supplier. CBP officers routinely turn asylum seekers away from the port of entry and block their access to the court if they've arrived without their hearing notice or without their photo ID, even though the agency can easily verify in their systems the identity of the migrant and their participation in the MPP program. CBP officers also routinely reject pregnant asylum seekers from the port of entry and refuse to process them for their hearing. This blocking of access by CBP ensures that these asylum seekers will receive deportation orders because they have not appeared for court. And this brings me to my final point, the border closure. The pandemic is the perfect excuse to prevent the processing of all asylum seekers. It is also the perfect opportunity to deny birthright citizenship of US-born infants who are born to asylum-seeking mothers that cross the border. Since March, we have documented multiple cases of the forcible return of migrant mothers who have given birth in the US without the opportunity for the mother to secure the child's US birth certificate. This is happening regardless of whether the mother is Mexican, as we have documented the forcible return of Central American mothers, as well as Haitian mothers. We all see very clearly where this is going. And while there are many of us on the ground that are fighting these policies in US federal court, we desperately need the international community to stand up. We need this commission to condemn the actions of the United States and to take every measure at its disposal to hold this regime and its power players accountable. Thank you, and I will turn remarks over to Professor Bill Hing. Thank you. I want to thank the commissioners for inviting us to address you today. And I want to begin by saying that I'm sure that what you have read and heard today constitute violations of the American Declaration on the Rights of and Duties of Man and the American Convention on Human Rights, as well as the Convention Against Torture, as well as the Universal Declaration of Human Rights. I've been practicing immigration law since 1975, and I've never seen the situation as bad. I've traveled regularly. I grew up in Arizona, and I travel regularly to the border. During the Clinton administration, I was on the Attorney General's evaluation team of the Border Patrol. And in the 1980s, I represented hundreds of asylum applicants from Guatemala and El Salvador. And during that time, we discovered that the Reagan administration discriminated against Guatemalans and El Salvadorans and helped to win a case, the American Baptist Churches versus Thornburg. We also saw that the Reagan administration also discriminated against Haitians and helped to prevail in a case called Haitian Refugee Center versus Smith. There was clear discrimination then, and there's clear discrimination now. Unfortunately, 2 years ago, I was invited to be on the inspection team at the Border Patrol station in Clint, Texas, which many of you may have read about, where we discovered young children as young as 2 years old who were by themselves, that had been separated from their relatives who brought them there, that they were kept in the Border Patrol more than the 72 hours that they were supposed to. They were kept there for 3 weeks. I've seen some of the worst things at those stations,
but nothing worse than what I've seen at the border in the last year. I've traveled regularly to Nogales and to Tijuana. I've been to Honduras and I've been to Guatemala within just the last year. And the situation is dire. I want to tell you that in our immigration clinic at USF, we have almost 400 clients, many of whom have gone through the MPP process, many of whom who have been in detention, many of whom who have been separated from their families. And it's clear, the conclusion is absolutely without doubt that the Trump administration is using the excuse of the pandemic to end the asylum system as we know it. This is a dramatic time in international history. The United States and Mexico should be indicted for the violations that they've engaged in, for the human rights abuse of children, of men and women, of forcing people to cross at the most dangerous places and to shut off the border to anyone who is trying to enter peacefully. So I humbly join my colleagues in asking this commission to go see for yourself what's happening and to report, and to report honestly and vigorously about what you see and the evidence that is unmistakably clear that human rights violations are being endured by legitimate asylum seekers who are trying to approach the US southern border peacefully. Thank you very, very much. Muchas gracias a la sociedad civil por compartir valiosas informaciones. Una situación dramática de elevada gravedad y urgencia. Aquí un registro. Me gustaría también presentar saludos a nuestra relatora DESCA, Soledad García Muñoz, que está aquí con nosotros, a nuestra relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y también nuestra querida María Claudia Pulido, que es nuestra secretaria ejecutiva interina de la Comisión Interamericana. Yo en este momento paso la palabra a la comisionada Julissa, que es la relatora temática para el tema de migración, movilidad, refugio. Por favor, comisionada, con la palabra. Muchas gracias, vicepresidenta. Inicio con un saludo muy cordial a mis colegas de la comisión, al equipo de la Relatoría de Migrantes y Personas Movilidad Humana, pero sobre todo un saludo muy especial a las personas de sociedad civil que nos están acompañando hoy. Yo estoy convencida que más, no solamente son ustedes las que están aquí, quienes están aquí, sino muchísimas personas que están muy pendientes de esta audiencia. Personas y sus familias. Y en eso quiero iniciar por eso con un agradecimiento por estar aquí, pero sobre todo por la lucha permanente que hacen. Creo que hablar o trabajar en derechos humanos implica un compromiso de vida, y eso implica también mucho dolor y mucha frustración cuando, a pesar de sentir todos los esfuerzos que están haciendo, no se encuentra necesariamente una respuesta y ustedes tienen que lidiar diariamente con la vida y la muerte de muchas personas. Entonces, la Comisión Interamericana y esta relatoría quería iniciar con ese saludo solidario hacia ustedes. Lo siguiente que quiero decir es que lo que ustedes han traído hoy no es un problema de los migrantes o de los solicitantes de asilo o de las personas víctimas de trata solamente. Es una violación compleja de derechos humanos. Lo que estamos viendo aquí es una violación compleja de derechos humanos, de todos los derechos humanos. Y hay una violación, una situación de violación de derechos humanos en el origen de las migraciones. Las personas que están saliendo de sus países están huyendo de situaciones complejas de violaciones de derechos humanos. Y al momento de tratar de cruzar, pero al momento de ser devueltos de esta manera forzada, se están produciendo más violaciones de derechos humanos. Y quiero resaltarlo porque sé que esta audiencia la van a ver muchas personas, para que se deje de pensar que este es un problema de los migrantes, o un problema de las fronteras. No, este es un problema, es una situación de violación compleja de derechos humanos. Y en ese sentido, estos derechos están reconocidos no solo en la Convención Americana y no solamente en la Declaración Americana.
están basados en la esencia fundamental de la dignidad de las personas. Y más allá que un Estado haya ratificado o no determinados tratados, los Estados que son parte de la OEA están obligados por la Carta de la OEA, que habla de derechos humanos y libertades fundamentales, y por la Declaración Americana de Derechos Humanos. Porque la Declaración Americana ya tiene un valor consuetudinario. Entonces, más allá que uno haya ratificado o no los tratados, hay obligaciones en la declaración. Y más allá que uno sea o no parte de la Convención Americana, lo cierto es, y quisiera recordar eso, que la Comisión Interamericana es un órgano principal de la OEA. Y en ese sentido tiene funciones de monitoreo y de la cual es parte esta relatoría. Lo siguiente que quiero resaltar también es cómo esta relatoría está viendo las diferentes situaciones de movilidad humana. Las personas migrantes, las personas solicitantes de asilo, las víctimas de trata, las personas que retornan, las personas que están varadas en la frontera y estas personas que están siendo forzadas a una situación que viola el principio de no devolución. Cada una de estas categorías de personas se enmarca en el mandato que nosotros tenemos. Y en esta línea, por eso, quiero responder a algunos de los planteamientos. En primer lugar, si esta situación era crítica, como nos han comentado ustedes, que tienen tanta experiencia trabajando en este tema, ahora, con la situación de pandemia, el riesgo ha aumentado. Pero yo quisiera que quedara claro, es que no solamente el riesgo que las personas, al ser deportadas, se contagien de COVID. Es un riesgo permanente que está llevando a la muerte a las personas y a los estados que están recibiendo también a estas personas o que se quedan varadas. Yo recojo este pedido de visita a la frontera y, bueno, antes de la pandemia quería decirles que nosotros desde la Comisión Interamericana estábamos tratando de llegar también a la frontera y es algo que tenemos muy pendiente y apenas, bueno, cambien las condiciones que estamos viviendo, de todas maneras es una prioridad. Lo siguiente que quiero decir es recordar además los principios interamericanos, la resolución 4/2019, los principios interamericanos sobre migración que establecen y que recogen todas estas situaciones. Ustedes nos han hablado de personas y dentro de estos grupos de personas nos preocupan todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, personas mayores, niños y niñas, personas LGTBI, niños y niñas que están viajando solos y solas. También queríamos decirles que dentro del trabajo, la relatoría, tenemos una preocupación particular por el enfoque de género y el enfoque interseccional en general, y nos preocupa de manera especial la situación de las mujeres y niñas víctimas de trata. Nos preocupa las mujeres y niñas que están siendo violadas en este tránsito y quedan embarazadas. El riesgo de apatridia también, que ustedes nos están contando. Y en este sentido, yo imagino que la relatora Margaret McCauley va a insistir en esto, pero yo quería también formalmente pedirles toda la información que ustedes puedan darnos sobre estos temas y el caso que mencionaba Mayra de las esterilizaciones forzadas, por favor, toda esa información es muy importante para nosotros. Este no es un problema de las mujeres. Este es un problema de la humanidad y de violaciones de derechos humanos complejas y de afectaciones al principio de debida diligencia. Finalmente, sobre el informe, sí, nosotros estamos preparando ya un informe de debido proceso. Todo lo que ustedes nos brinden va a ser de mucha utilidad y agradecemos su ofrecimiento de ayudarnos en la difusión y vamos a trabajar de manera específica estos temas que estamos mencionando. Quiero reiterar mi compromiso, quiero agradecer su presencia y, por favor, estamos aquí. Bueno, la secretaria María Clara de Pulido, Joao Casagrande, Fernando, que somos parte de este equipo, comuníquese con nosotros y toda la información que nos puedan dar es de muchísima utilidad. Gracias totalmente y mucha solidaridad en estos momentos. Muchas gracias, comisionada Julissa. Ahora la palabra a la comisionada Margaret, que es nuestra relatora para los derechos de las mujeres y afrodescendientes. Por favor. Thank you, Madam President. And may I add, and against racial discrimination, which is very important in this, what we're discussing today. I thank all of you who've made presentations to us. And I echo the words of Commissioner Julissa to please send us every bit of information that you have. At all times, not just once and no more for a year,
at all times, regularly. I should point out that Commissioner Esmeralda and I were part of a team of the commission who did a visit to the southern border of the United States in 2018, I think it was, or 19. Being at home has made confuse all my dates. We did go. We were supposed to also go south of the border into Mexico, but that did not come to fruition, and it was supposed to be later, and that has still not happened yet. But we have not forgotten that we're supposed to go there as well. And lots of the things that you've mentioned, we saw and heard about directly from victims whose rights as migrants, asylum seekers, refugee hopefuls had been violated and were being violated. We visited detention centers. We spoke with people who are sheltered by civil society and so on. And we were so upset and traumatized during that visit. You would hear from my sister Esmeralda about it, it was amazing. We expected it to be bad, but it was amazingly worse than we thought. We also actually visited the metal fencing, which has been put up by under the request of President Trump as well, to see it for reports, for our reports of the commission. And I would never forget, and I still remember and have nightmares about it, a family, father, mother, and a 12 or 9-year-old daughter. Because they were one of those families sent back to Mexico to await their date, where they had to stay was so unhygienic that the father contracted a flesh-eating disease. That man nearly died. Eventually, he was brought over to the States where they arrested the disease. But all his front torso and parts of his back were eaten away, flesh eaten away. I still see that picture because he showed us in my mind. I cannot, like you all working on the ground, it is unimaginable that any government or human being can see people who are fleeing from their homes where they feel most supposed to feel most comfortable because of fear, harassment, threats, and so on, to look for a safe place, and they end up in this way. I cannot understand or appreciate how any human being can act like that. But we had been warned not to expect anything better from this administration, because we heard it even before he was elected. His attitude to persons coming from the south, the southern border of America into America. You will all remember the abuse that he used to describe people from Mexico and so on. So that is, it is clear that it is racial discrimination, which is the engine on which these actions are being taken. And I personally, and I am not speaking now on behalf of the commission, I personally believe that it is intentionally being done, as you have said, to stop migration of people from the South into America. And of course, let us remember that it's not only people from Honduras, Guatemala, and El Salvador. There are people from other continents there as well, who are in the detention centers as well.
and who was subject to all the horrible crimes that any human can believe, and the crimes against women and girl children does give me nightmares. And when we spoke to those women, I spoke to as many as I could in detention. I was brought to tears. And I'm still affected by it emotionally. So to tell us that we have to do something is telling us something that we know in our hearts and minds. But we need the help from you to give us the material and the facts so that we can use this to challenge what the American agents are doing at these borders. So please assist us in this way. We will be most grateful. And for women, children, girl children, we know how we battle in other countries about sexual reproductive rights and sexual violations. To put them in such vulnerable positions is inviting these kinds of violations against them. So to my mind, that's double violation when these things happen to them. And then in relation to the racism involved, that's also double. So please help us, work with us as true partners by giving us information constantly so that we can act. I think we should, in fact, follow up what we have done to date by maybe Julissa sending Article 41 letters and to us specifically for disaggregated data, because yes, we have numbers, but that's not enough. We need the details of the disaggregated data. And also in relation to COVID-19 effect, how many people have been infected in detention centers and the borders and disaggregated by sex, age, so on and so forth. If you could, my rapporteurships both would love to join you in those letters. Thank you. Yes, I'm just checking that. I wanted to ask also, is there any information? Yes, you as the attorney who goes to these centers and so on. When we spoke to a large group of attorneys, as many as could attend a meeting with us, we were shocked to hear about the maltreatment handed over and abuses towards attorneys when they visit detention centers to talk with their clients. And so could you inform us as to whether that sort of conduct is going on? Because that is a denial of their right to access to justice, as well as the other denials of access to justice. So if you could please let us know about that. I think you're Laura. Yes. Thank you. Thank you. Muchas gracias, comisionada Margaret. Ahora la palabra a la comisionada Esmeralda Arosemena, que es la relatora para los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por favor. Muchas gracias, comisionada presidenta. Un saludo solidario a la representación de las organizaciones de sociedad civil que nos acompañan, personas que están comprometidas con tanto dolor en la vida de tanta gente. Mi reconocimiento y mi solidaridad, solicitándoles también envíen este saludo solidario a todas esas personas con las que directamente ustedes trabajan, conociendo en carne propia
toda la violencia y todo el dolor que estas personas atraviesan. Muchísimas gracias por toda la información que nos han brindado. Yo tengo tres puntos que me gustaría preguntarles, pero quiero también compartir la reflexión de las comisionadas en el compromiso que tiene la Comisión Interamericana con esta temática, contando con nuestra Relatoría Especial de Movilidad Humana, y que sí, en el 2019 fue la visita que tuvimos la oportunidad de hacer al sur, la visita al sur de Estados Unidos, quedando pendiente con México nuestra visita, y que efectivamente, como una de las compañeras señaló en la audiencia que tuvimos en esta semana, el Estado mexicano ha reiterado su voluntad de dar ese espacio al desarrollo de esa visita a la frontera norte, ¿no? Porque quedaban en esa visita muchos aspectos que complementar con la visita a la frontera sur. La comisión se pronunció con respecto a los hallazgos que la comisión encontró en esa visita, como lo ha explicado la comisionada Margaret. Yo quiero hacer una pregunta. Me hubiera gustado, no sé si es Laura, pero en respecto a el fundamento jurídico, la base legal que tiene el gobierno de Estados Unidos para el tema de estos programas que son violación de los derechos de las personas migrantes, el MPP, pero también respecto al acuerdo, a los ACA, donde se comprometen a los países, como muy bien nos explicaba el padre Ismael, sobre cuál es el trasfondo detrás de esos acuerdos, tanto para Estados Unidos como para los países que de México, Guatemala, Honduras y El Salvador como países seguros, tercer país seguro. Si hay realmente alguna situación jurídica que nosotros pudiéramos indagar respecto a la legitimidad de esas medidas, más allá de la soberanía de los estados, ¿no? Porque es muy importante en una reflexión hacer este cuestionamiento respecto a la legitimidad. Creo que Laura nos señalaba, esas disposiciones violan normas, no solo las de carácter internacional, sino normas de carácter interno. Y nos gustaría tener esa información. Respecto, en el segundo punto, el caso que se nos planteó sobre la madre que está embarazada, da a luz y sufre el tema de la deportación, colocando a la niña, al hijo, no sé si es niña o niño, en esa situación de apatridia. Y que si esta es una situación particular, personalmente, a través de la relatoría a mi cargo, me gustaría tener la información precisamente para empezar con una carta artículo 41 para identificar la situación jurídica de esa madre y esa niña en particular.
Y el otro punto es el tema de el crimen organizado y esto, este concepto de que lo que está pasando en las fronteras, tanto de México, Guatemala o de Estados Unidos, la responsabilidad que tienen hoy estos gobiernos en ser los proveedores de las víctimas de trata. Eso es una situación de altísima gravedad. Y hay una respuesta muy rápida, muy completa de los procedimientos migratorios para reprimir a los migrantes o a las condiciones de migración de la que se trate. Pero en tanto que al crimen organizado, a esos grupos de criminales que están precisamente en estos espacios, colocando a las personas que están en un programa de quédate en México mientras se hacen tus papeles, pero que ni en México, ni en Guatemala, ni en El Salvador puede haber una respuesta de protección y de seguridad. Y en esos espacios está el crimen organizado utilizando con extorsión, aquí se mencionaron, bueno, la multiplicidad de violaciones que de acuerdo a la comisionada Mantilla que comparto, se produce con el tema de migración. Pero que este implica para los estados una responsabilidad para determinar la investigación y la responsabilidad de estos crímenes. Encontrar 7 cadáveres para señalar que se tiraron al río. Entonces, creo que es muy importante que hagamos un trabajo de investigación de esta responsabilidad de los gobiernos en las fronteras y la persecución de este crimen organizado que sencillamente se toma estos espacios donde están los migrantes esperando sin ningún tipo de protección, no solo la protección de la salud o de las condiciones higiénicas, sino la protección de la propia vida. Y me parece que es un tema que amerita una profundización en el estudio y la investigación de estas responsabilidades. Concluyo agradeciendo a todos los participantes toda esta información. Me comprometo igual que mis colegas, compañeras de las distintas relatorías en el trabajo interseccional y con la transversalidad que el tema de movilidad humana en estos momentos está para el continente, para la región como una prioridad de ser atendida. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Esmeralda. Ahora la palabra con nuestra relatora especial para los DESCA, Soledad García Muñoz, por favor. Muchas gracias, comisionada vicepresidenta. Un saludo muy cordial a la comisión y la secretaria ejecutiva, y muy especialmente a las y los solicitantes de esta importante audiencia. Muy bien decía la comisionada Mantilla, relatora de movilidad humana de la comisión, que todas estas las cuestiones que se ponen de manifiesto en esta audiencia supone una violación compleja de todos los derechos humanos, y eso incluye, por supuesto, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que están en la agenda del mandato que desempeño para la comisión. Y siendo lo más breve posible, habida cuenta del contexto de pandemia, me gustaría
contar con información específica sobre qué han observado en relación con el derecho a la salud de las personas que se encuentran en los centros de detención, instalaciones fronterizas, otros asentamientos, se han observado medidas para garantizar la no transmisión del virus en centros de detención migratoria. Por supuesto que también es del mandato que damos totalmente a disposición para articular esfuerzos con la Relatoría de Movilidad Humana y todas las demás, desde nuestro interés en profundizar especialmente en las causas y las afectaciones a los DESCA que genera la movilidad humana. Muchísimas gracias y un abrazo solidario. Muchas gracias, relator especial a la Redesca. Yo tengo dos preguntas también, una vez más reconociendo el extraordinario labor y el compromiso y también con todo reconocimiento solidario, empático. Yo tengo una primera preocupación con relación justamente a los datos estadísticas desagregadas. Ahí yo refuerzo la solicitud de la comisionada Margaret y de la comisionada Julissa, porque también comparto, ¿no?, de esta visión de que tenemos un ciclo de violaciones sucesivas que se agravan, porque ahí también comparto con la comisionada Julissa, só hay refugio, só hay migración, só hay solicitud de asilo porque derechos fueron violados. O sea, cada migrante, cada solicitud de asilo, cada refugiado o refugiada tiene el dolor en su face de una grave violación de los derechos humanos. Y ahí tenemos derechos violados antes, durante y después. Con todo el tema de la situación de los más vulnerables, como las niñas, las personas LGBTI, yo tengo el honor de servir a la Relatoría de las Personas LGBTI, casos de violencia sexual, de trata, de esterilización, de discriminación racial, de discriminación por edad, por generacional, por nacionalidad. O sea, tenemos ahí otros recortes, otros factores que acentúan la gravedad de este ciclo, ¿no?, de violaciones a los derechos humanos. Aquí también tengo la preocupación de la comisionada Esmeralda, porque tenemos la Declaración Americana, artículo 27, tenemos la Convención Americana, artículo 22. Además, está muy claramente en nuestra convención, es un principio basilar de derecho internacional, el principio de la no devolución cuando hay riesgo de violación, cuando no riesgo a la vida, a la libertad, a la integridad. Entonces, hay una solicitud, en calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI, de tener informaciones, datos, estadísticas, quién son, ¿no?, o sea, en el marco de la interseccionalidad, las situaciones de vulnerabilidad y cómo las violaciones no se perpetran, y como también destacaba la relatora Soledad, en un contexto pandémico que exacerba, acentúa, agrava estas violaciones. Y mi segunda preocupación tiene que ver justamente con niños, niñas, adolescentes no acompañados, porque ahí la situación de vulnerabilidad es máxima, incluso cuando se nega el derecho a la nacionalidad. O sea, no hay cualquier vínculo con cualquier estado, no hay cualquier protección. Entonces también sería posible, ¿no?, tener más informaciones, ¿no? Aquí tenemos algunas estadísticas de que habría en el universo de 760 mil personas detenidas de 2019, hay una estadística de que 69 mil sería de niños, niñas y adolescentes no acompañados. O sea, me gustaría mucho tener información quién son estas personas, niños, niñas, cuáles son, a dónde están, cuáles son las medidas, ¿no?, de protección, de unificación familiar, cuáles son las estrategias. O sea, aquí una vez más el compromiso de la comisión para obtener las informaciones, para fortalecer esta lucha por derechos, por justicia, por dignidad. Con esto devuelvo la palabra a la sociedad civil para
el tiempo de 20 minutos y ahí tendremos 4 minutos de cierre. Por favor, la sociedad civil con la palabra. Laura, do you want to go ahead and answer the questions? Perdón. Ahí, perdón, ahora veo que me pede la palabra nuestra secretaria ejecutiva, a María Clara Pulido. Por favor, con la palabra, después devolvemos a la sociedad civil. Perdón. Muchas gracias, presidenta. Seré muy breve porque lo importante es escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Solamente quería comunicar que la comisión recién ayer aprobó la nota conceptual y el índice de un informe subregional que va a tratar justamente sobre la protección regional de las personas en contexto de movilidad humana en Centro y Norteamérica, enfocándose en la situación de las personas migrantes, refugiadas y retornadas. El informe tiene como finalidad entender las causas de la migración desde los países de origen, revisar la situación de las personas migrantes en movilidad en el tránsito y establecer las condiciones, las políticas en el país de destino. Entonces, toda la información que ha sido recabada en las diferentes visitas que se han llevado a cabo a Guatemala, Honduras, El Salvador el año pasado, así como la visita a la frontera sur de Estados Unidos, será tenida en cuenta para este informe, pero particularmente toda la información que ustedes nos puedan suministrar ahora y a continuación, y estaremos sacando también un cuestionario tanto para la sociedad civil como para los estados concernidos para la realización de este informe. Eso sería nada más, presidenta. Muchas gracias. Gracias a ti, María Claudia. Ahora la palabra con la sociedad civil para 21 minutos. 21 minutos, por favor. Thank you so much. I think I'll do my best to answer some of the questions and I will turn it to my colleagues. Regarding the question from Commissioner McCauley, thank you for your comments. And thank you for everyone for looking at sending these Article 41 letters. I want to respond to the specific question about attorney access to clients and whether there are abuses of attorneys and limitations of access to clients. I would say particularly during the time of COVID, the detention centers in the United States have had really different standards limiting attorney access to clients during the pandemic. Different requirements, different protections, both for our clients and for the attorneys themselves. When it comes to appearing in immigration court, attorneys are often put between a rock and a hard place. Do you want to have a telephonic hearing for a client that's been detained for possibly a year or more? And so all the implications of the due process challenges when attorneys have to appear remotely, clients have to appear remotely. Those situations which were present before COVID are now even exacerbated. Very briefly, some numbers. Right now, according to the website on ICE and on the government's website, there have been 6,468 confirmed cases of COVID-19 in the US immigration detention centers. Over 6,000. Today, there are 734 confirmed cases. When we talk to clients and individuals who are detained, they tell us, I think it was several months into COVID, they finally started getting the masks. And once they got the mask, the 10-cent masks, they would only get one a month. You know, those don't last long enough and have to be changed. So there's not enough soap, there's not enough hands, some don't even have sanitizers, it's just soap and the soap runs out quickly and there's no social distancing. So these detention centers are really awful. And then when the numbers go up, individuals have to be, they go to the hospitals and then small communities like our community, in a local county, we just had 26 deaths the other day
in one day. So we're still high rates of COVID here, particularly in rural communities where there are detention centers. I also wanted to address briefly, and Professor Hing is probably better at addressing the legal foundation of these programs such as MPP and Title 42. And what I will say is the administration has built an entire human rights violation on literally a phrase of the Immigration Nationality Act. All right. This small phrase stated that people could wait, could be returned to the country that they came from, for the pendency of their proceeding. That part of the law was very sporadically, rarely used here on the border. When there was a situation that there was no capacity in detention centers, or there was a situation that it made most sense for an adjudicator, a judge, to have the individual wait in Mexico. So it's very, very sporadically used. And now an entire system of human rights abuses and violations has been built on that. And that is MPP. And everybody here has repeated the violations of our obligations to non-refoulement. For Title 42, they're actually using a public health law and manipulating a public health law to return people. And the excuse there is that we can't have people in quote unquote congregate settings. If they're in congregate settings, then they have to be expelled. Well, what about the detention centers? Are they releasing people from the detention centers? No. Another a point that I wanted to thank the commissioners and the president especially for highlighting the situations of Africans, of racial discrimination and LGBTQ communities. You know, this impacts these individuals differently for those that are waiting in Mexico and those are who are detained. Briefly for those who are detained, you know, these long arduous journeys, quite often people don't have basic documents once they get to the United States. And one of the challenges that we're seeing across detention centers is that if you don't have a valid state-issued ID, which if you fled a horrendous situation in your home country, you may not have, then you are not going to be released from detention. Punto final. And so those are some of the very, very basic issues that we see that result in prolonged detention in the United States. For LGBTQ individuals, particularly those who are in Mexico, you know, the MPP guidance says that vulnerable populations should not be placed in MPP. We still have disabled children, LGBTQ individuals, particularly the transgender community, who are more vulnerable than others in MPP, and still the government will not let them in. They won't even follow their own made up rules. Last, before I turn it over to my colleagues, and I apologize, I think it is really important, as the president mentioned, to talk briefly about the unaccompanied children. And I'm going to switch to my remarks in Spanish, if that's okay. You know, hoy en día todavía estamos recibiendo estas llamadas de familiares. Disculpen. Familiares aterrorizados por el destino incierto de sus seres queridos. A veces los niños son llevados a los albergues del gobierno y se les da la protección requerida por la ley, pero con demasiada frecuencia son expulsados a sus países de origen. Gracias a Dios, un juez federal ha ordenado al gobierno de los Estados Unidos que cese la práctica de detener a los niños en habitaciones de hotel mientras son expulsados. En otro litigio federal contra la regla de título 42, otro juez ha recomendado que la práctica de expulsar a los niños es en contra de las protecciones bajo otra ley para proteger víctimas de trata de personas. Pero todavía estamos esperando a una orden federal firme porque la recomendación del juez solo es el primer paso en este litigio.
sobre la regla de título 42, sabemos que la ciencia está de nuestro lado. El doctor Anthony So, un experto en salud pública de Johns Hopkins, escribió al gobierno. Él dijo, la decisión de detener los procesos de asilo para proteger la salud pública no se basa en la evidencia o la ciencia. Esta orden pone directamente en peligro decenas de miles de vidas y amenaza con amplificar el peligroso sentimiento antiinmigrante y la xenofobia. Para finalizar, quiero puntualizar mi conclusión. La anarquía en la frontera entre los Estados Unidos y México se encuentra en un nivel de gravedad sin precedentes de la historia de los Estados Unidos y México. Esto es el resultado directo de estas políticas racistas y es la máxima expresión de la violación de los derechos humanos. Yo crecí en la frontera. Mis padres son de origen mexicano y yo identifico como mexicana americana, chicana. Es posible que ustedes conocen la cantante más famosa del sur de Texas, Selena. Mira, yo conozco a mi gente. Esta política no representa nuestra comunidad bicultural, amable, respetuosa de nuestros hermanos en grave estado de necesidad. Exhorto de una manera muy respetuosa, pero a la vez de una manera muy firme, a que esta comisión, haciendo uso de su larga trayectoria en protección de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, haga todo lo que esté a su alcance, que los gobiernos de Estados Unidos y México asuman su responsabilidad ante la crisis que ellos mismos han creado. Muchas gracias por la oportunidad y cualquier información que ustedes necesitan, estoy a su servicio. Let me briefly add just a couple of things to what my very knowledgeable colleague Laura Peña just said, and then I'll turn it over to Nicole Ramos. One, with respect to COVID, just to reiterate that it's very clear that public health experts agree that when you balance the human rights of individuals who are seeking protection with protection against the pandemic, that there's no reason to close the border. That if you're concerned about someone bringing in the disease, then you deal with that. You deal with it medically and carefully, but you don't need to close the border. So public health experts agree that you don't balance human rights away in the name of some fictitious spreading that is not founded. On the legal issues, in addition to what Laura said, the Trump administration is using the phrase national security for every one of their anti-immigrant laws. And it has not gotten very far in many courts, that excuse, but it has gotten away. They got away with that, for example, in the Muslim ban, that they used national security. And so that's by way, I just want to unfortunately tell you that the court system in the United States has become very politicized, and that I'll be honest with you, we cannot rely on the court system in the United States to resolve these issues, because unfortunately it depends on who appointed the particular federal judge. But for example, the ACAs, really Canada was the only country that we had an ACA with before, and the United States basically strong-armed Guatemala, El Salvador, and Honduras into signing the ACAs. And I've got to tell you, with respect to Mexico, there was strong-arming going on there, and it was, quite frankly, all about money. That the threat of not extending the trade agreement with Mexico was enough to persuade, in my opinion, the president of Mexico to go along with some of these terrible things. And I guess the other thing, and Laura knows more about this, but Commissioner Esmeralda raised the issue of safety along the border, that they're expecting people from Nogales on MPP to travel along a very dangerous route to Texas that's actually controlled
by cartels, and it's crazy. The final note of appreciation to you is that I really appreciate the expressions of solidarity that those of you gave to the people that we help represent and that we're speaking on behalf of today. I'm sure they will appreciate that expression when we communicate that to them. Thank you, commissioners. I will keep my remarks brief. I would like to address the rise in trafficking and kidnapping against women and families with young children. These are crimes that are not occurring in a vacuum. These are crimes that Mexican law enforcement at the highest levels are aware of. We have had clients that have attempted to file police reports with local authorities and been turned away and a report refused. And we've had clients that have been successful in lodging their reports, and instead they were treated as if they were criminals. It can be said that at the highest levels, that if the Mexican government is not receiving money or in collaboration with traffickers, that it is complicit, and there is a reason why we have the phrase narco gobierno here. I would also like to address returning US citizen-born children to Mexico, regardless of whether they have had the opportunity to secure evidence of their US citizenship. We have documented 6 cases so far that this has happened: 2 Honduran mothers, 2 Haitian mothers, and 2 Mexican mothers. All were returned without the opportunity to collect a birth certificate for their child. And all were told that they were going to be released to family members who were prepared to receive them in the United States, but instead were told to go behind a gate and there would be people there waiting to help them. Unfortunately, that gate was the US-Mexico border, and the people that were waiting were Mexican immigration officers. Of note, we also would like to raise the commission's awareness to the fact that we have documented the case of an adult US citizen who has been denied entry to the United States, who was born in the United States and returned to Mexico as a very young child. And he attempted to enter at a port of entry when COVID hit, never previously coming to the United States other than for his birth. And he entered with his social security card, his birth certificate, and his baptismal certificate from Los Angeles County. And CBP officers confiscated that paperwork and threatened him with federal jail time, as well as his aunt who accompanied them if they tried to come back to the port of entry again. So this truly is an attempt to erode birthright citizenship. That is the next frontier now that the United States has closed off access to the border entirely through the Title 42 pandemic border closure. Thank you. Si me permiten también decir una palabra. Ante todo, agradeciendo a la comisión la paciencia que tienen para escuchar nuestra palabra, también quiero animarles a ver cómo se logra incidir en una instancia tan importante, pero tan ambivalente como la OEA, para que antes de hacer reconocimientos a gobiernos como, por ejemplo, el de Honduras, o antes de llegar, por ejemplo, a acuerdos con el gobierno de Honduras en relación con el tema migratorio, se tendría que hacer valer y hacer pesar la responsabilidad que estos gobiernos, como el de Honduras, como el de Guatemala, etcétera, la alta responsabilidad que tienen en la crisis migratoria. O sea, no es posible que se puedan tomar acuerdos con gobiernos que tienen una altísima responsabilidad. En el caso, por ejemplo, de Honduras, como ustedes saben, el fenómeno de las caravanas, estamos hablando de miles de personas que se exponen en esta ocasión a ser infectados, a ser contagiados. Pero ¿por qué se exponen? Porque las condiciones que hay aquí en Honduras hoy son todavía peores
que hace 7 meses. Todavía peor en asuntos de desempleo, en asuntos de violencia, en asuntos de criminalización, por ejemplo, en la defensa de los bienes naturales como el agua, etc. Entonces, yo quiero dejar claro y advertirles esta preocupación. Los gobiernos, insisto, tienen una alta cuota de responsabilidad en esta crisis migratoria. Y finalmente quiero también advertir que hay una teoría de la conspiración que se ha puesto en marcha, que si Trump, que si Soros, que si... Yo no estoy negando que puedan haber agentes externos que puedan estar atizando, pero ojo, las causas que están empujando a la conformación de caravanas, más que agentes externos, más que teorías conspirativas, o sea, no se debe perder bajo ninguna circunstancia que son empujadas por situaciones dramáticas de aumento del desempleo, de amenazas a la vida, de abandonos, especialmente a mujeres. Son miles de mujeres que han sido despedidas de la industria maquiladora, miles. No estoy hablando de 10 o 20, sino que miles de mujeres jóvenes que han sido despedidas sin derechos de la industria maquiladora. ¿Qué hacen estas muchachas? Son carne de cañón para organizarse en caravanas y buscar el camino norte. Por lo tanto, creo yo que todo este tema de las caravanas y del aumento de la crisis migratoria tiene que ver nunca con, fundamentalmente, con teorías conspirativas, sino con la urgencia que tiene la gente de buscar desesperadamente una salida. Muchas gracias. Ya para cerrar, solo quería agradecerle a todas las comisionadas por darnos esta oportunidad de presentarles el día de hoy esta información, también por escucharnos y manifestar su solidaridad y compromiso en esta lucha por la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, niños, niñas y adolescentes no acompañados. Y un pequeño apunte para cerrar, para las personas que están siendo parte de la audiencia, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas inmediatamente después de esta audiencia. Si quieren participar, por favor, vayan a la página de globalexchange.org y allá podrán encontrar el link para el Q&A, la sesión de preguntas y respuestas. So, muchas gracias de verdad a todos por darnos este espacio. Madam President, before you close, just one quick comment, I beg you. Por favor, yes, la palabra con la comisionada Margaret para un quick comment. Yeah, I wanted to mention that none of us have alluded to the fact that an industry has been built up by the United States related to migration in the detention centers, which are privately run by big business. We ought to mention that and analyze it. And so I ask you to please send us your analysis that you know on the ground. Thank you. Muchas gracias, comisionada Margaret. El tiempo está agotado, pero una vez más desde la comisión, nuestra expresión de gratitud, de reconocimiento por este momento, por esta audiencia, por este espacio, ¿no? En enfocar la situación dramática, ¿no? Hay mucho dolor, una situación de mucha gravedad de los derechos humanos de los migrantes, refugiados, niñas, niños, adolescentes. Una vez más, nuestra solidaridad, nuestra empatía, pero sobre todo el compromiso institucional, ¿no? Tenemos ahí todos los estándares interamericanos, el corpus jurídico interamericano, los mecanismos, nuestra caja de herramientas para fortalecer la lucha por derechos, por justicia, por dignidad, por respeto y para justamente rechazar las políticas de securitización de las fronteras y de la criminalización de la movilidad humana. Entonces, la comisión tiene ahí expresa todo el compromiso público firme, sólido, pleno, absoluto
con la causa de la movilidad humana desde la perspectiva de los derechos humanos. Muchas gracias a todos, todas y todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Saludos. Gracias a todos. Muchas gracias. Esta es la última audiencia de nuestro periodo de sesiones. ¿No? No, no, tenemos más una. Bueno, yo concluyo con esta. Tengo después fixamos. Entonces, un abrazo para todos. Muy bien. Bye.